También. Ahora, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fernando. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, desde hace un tiempo ya que la oposición al gobierno nacional ha lanzado a rodar al menos 3 campañas para desestabilizar a este gobierno. Recordamos muy bien que hace pocos días el expresidente Eduardo Duhalde lanzó la primera. Tocó fuerte el silbato y anunció la largada, gritando a viva voz, el año que viene no habrá elecciones en la Argentina. Por supuesto, el primero que picó en punta en esta carrera fue el propio Mauricio Macri, asegurando en un documento que publicó en el Diario de la Nación que la consigna era elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados. Al instante le pasó la posta a Patricia Bullrich, quien en un canal de noticias afirmó que Juntos por el Cambio es mirado por la sociedad como el posible sustituto de este gobierno en el 2021. Sí, ahora, aquí nomás, el año que viene. Y luego Bullrich le pasó la posta a su primo Esteban, quien afirmó que si se miran las PASO de agosto del 2019 contra la elección general de octubre del mismo año, claramente en las PASO, dijo el ex ministro de Educación, hubo un fraude muy grande. Bien, de esta manera comenzó la carrera, cuya meta es llegar a las elecciones legislativas de agosto del 2021, poniendo en duda el sistema electoral argentino. En esto están trabajando. Si el modelo de gobierno no es un instrumento para la derecha hace que este modelo implosione. Seguramente temen una nueva derrota electoral y ya nos están avisando que no la van a aceptar. Porque la derecha, cuando siente o cuando teme perder, patea el tablero y va por todo. Si el modelo no le es servil, adiós el modelo. La democracia también. Sí, la democracia también. Además de la campaña contra las elecciones del 2021, se ha lanzado la campaña de que en la Argentina las instituciones de la democracia no funcionan, sobre todo puntualizando en el Congreso de la Nación. ¿Qué hacen para esto? Manipulan el protocolo contra el COVID. Con el protocolo en mano, dicen, debemos ir al recinto, no debemos ir al recinto, debemos hacer las sesiones de tal o cual manera, y luego acusan al gobierno de que no respeta al Congreso de la Nación. Quizás porque temen que se alcancen los votos para sancionar la reforma judicial y el impuesto a las grandes fortunas, y de esta manera pierden cierta impunidad que le generan algunos jueces afines, y de alguna manera pierden, aunque sea por un mes, por una única vez, algún dinero, y el sistema redistributivo, aunque sea por un mes, se hace un poquito más justo. Porque la derecha, cuando siente que puede perder o teme perder, patea el tablero y lo pone en riesgo todo. ¿La democracia también? Sí, la democracia también. Otra campaña que han lanzado y que se desarrolla de manera simultánea con estas anteriores es la ya conocida lucha por la libertad, la república y la patria, que según el eslogan de esta campaña opositora está en riesgo desde que el gobierno del Frente de Todos asumió, porque ellos están convencidos que la libertad de las mayorías populares les son una amenaza a su propia libertad individualista y egocéntrica, y como entienden además que la república debe ser una forma de gobierno que sostenga las bases desiguales e impunes que le garantizan a ellos sostenerse en la punta de la pirámide siempre, históricamente, y como creen además que la patria son un par de vacas que desfilan elegantemente frente a los grandes sombreros y cintos de cuero al ritmo de largas botas, cuando nada de todo esto ven que puede continuar de idéntica manera, entonces, si ellos no son, que nada sea, porque la derecha, cuando siente perder o teme perder, patea el tablero y lo pone en riesgo todo. ¿La democracia también? Sí, la democracia también. También, está fantástico. La columna de Fernando Borroni.